bueno, esta vez tenemos una cámara espía en forma de carita. Tiene un clip, entonces se puede colgar en cualquier parte, ya sea en tu camisa o la puedes dejar estática y puede estar grabando. Toma video en formato AVI en 720x480. También toma fotografías en 1280x1024 en formato JPG. Soporta memorias de hasta 16 GB en memorias microSD. Tiene una batería recargable. Puedes reproducir música en formato MP3. Y tiene un alcance para grabar audio hasta 10 metros. Bueno, entonces veamos qué contiene la caja. Primero que vamos a ver es la cámara. Aquí viene, ahorita la revisamos. Incluye sus audífonos con un jack de 2.5 milímetros. Su cable USB para recargarlo. Y manuales. Bueno, lo primero que tenemos aquí es la cámara. Vamos a revisarla. Este es el clip de donde ustedes lo van a poder colgar. Lo pueden poner en camisas o donde ustedes gusten. El lente está aquí, en el ojito. Aquí está para conectar los audífonos. Desde aquí vamos a controlar todo. Ahorita enseño cómo. Aquí se mete la memoria microSD de hasta 16 GB. Y aquí tenemos el LED indicador de todo lo que hace la cámara. Bueno, lo primero que tienen que hacer es prender la cámara con este botón. Con el primer botón que van a ver, este. A ver si enfoca. Bueno, con este botón vamos a prender la cámara. Lo dejan presionado. Y listo, ya prendió la cámara. Ahora insertamos una memoria microSD de hasta 16 GB. Una vez insertada la memoria, lo que ustedes tienen que hacer, bueno, este botón es solamente para funciones de cámara y para prender y apagar la cámara. Bueno, si ustedes le dan un solo clic, como vieron, ahí toma una fotografía. Un solo clic significa fotografía. Si ustedes lo dejan presionado 1.5 segundos, va a empezar a grabar video. Entonces lo dejo presionado. Y listo. Ahí ahorita ya está tomando video. Como pueden ver, aquí ya parpadea. Cuando parpadea este LED significa que está grabando video. Una vez que ustedes ya quieren guardar el video que grabaron, lo único que tienen que hacer es volverle a dar un clic. Y listo, el video se guardó ya en la memoria microSD. Entonces, un solo clic significa fotografía. 1.5 segundos es para que empiece a grabar video. Y bueno, para ese es este botón. El siguiente botón es el replay de la música. Y estos dos son para adelantar o atrasar la canción. Lo único que tienen que hacer nada más es darle play al reproductor. Y listo, ahí se ve que ya empezó. Entonces lo único que tienen que hacer es conectar sus audífonos y darle play. Bueno, luego conecto los audífonos para ver si alcanzan a escuchar. Bueno, yo le puse los audífonos. Lo único que tienen que darle es con el botón de play, que es este. Y ya se empieza a reproducir la música. Desde estos dos botones, lo único son para cambiar las canciones. Entonces ustedes pueden elegir las canciones y grabar también. Es más que nada para que no parezca una cámara. Funciona así como un MP3. Y bueno, ahora veamos cómo aparecen los archivos en la computadora y cómo meter la música a la memoria microSD para que ustedes la puedan escuchar. Una vez que ustedes insertaron la memoria microSD a la computadora, van a ver estos archivos. En el archivo de audio, ustedes van a meter las canciones
en la carpeta de imagen van a aparecer las fotografías que tomaron. Y en la carpeta de video van a aparecer los videos que tomaron. Y bueno, eso fue todo con la cámara espía en forma de carita. Gracias.